Ah, sí. Good afternoon to you all. A warm welcome to this particular hearing of the Inter-American Commission on Human Rights and to this period of sessions. The hearing this afternoon involves a case. It is case 12.585 involving Angel Pacheco Leon. And it's a case in which has already been admitted by the commission, and we are receiving arguments from the petitioners on his behalf and also to hear the response of the state for the preparation of the report on the merits. Mr. Pacheco Leon was an elected representative who is alleged to have received a number of death threats and faced a series of problems. The petitioners have specific allegations in relation to his killing and responsibility of the state to determine responsibility for the events that led to his death and to punish those who are responsible. I wish to recognize his representatives from COFADE and also to invite them in due course to make their representations to us in relation to the arguments for the merits, the determination of the case on the merits. I'm joined this afternoon by my fellow commissioner, Commissioner Paolo Vannucchi. I am the country rapporteur for Honduras, and in due course will be joined by representatives from the secretariat as well as another commissioner. Thank you again to the ambassador and to the attorney general and his delegation and to the petitioners for being here. Can I hand the floor over to the petitioners? Muy buenas tardes, ilustre comisión. Muy buenas tardes, representantes del gobierno de mi país, Honduras. Muy buenas tardes, público aquí presente. Me toca en este momento presentar ante ustedes a los señores y señoras José Pacheco, hermano de la víctima, a Lorena Suyapa Rubí, representante del COFADE, a la señora Marlene Pacheco, hermana de la víctima, y vamos a tener vía Skype a la señora Mary Agurcia del COFADE para hablar sobre el tema que nos ha convocado el día de hoy. A continuación, yo le cedo la palabra al hermano del señor Pacheco León. Buenas tardes, honorable comisión, representante del Estado de Honduras. Mi nombre es José Pacheco. Soy hermano y quien vive fuera Ángel Pacheco León, quien fue asesinado el 23 de noviembre del año 2001 en Nacaome, departamento de Valle, Honduras. Ángel Pacheco León era una persona empresaria, exitosa en los negocios, y decidió meterse o ingresar a la política en 1999. Situación que, en la cual no creímos los familiares y obviamente ni él que el hecho de ingresar a la política iba a ser producto para conseguir la muerte. El objetivo de Ángel Pacheco León al ingresar a la política fue precisamente para ayudar a su pueblo en el departamento de Valle, ya que él inició a trabajar en su negocio, en su empresa, desde muy joven, podría decir desde muy niño. Y con esfuerzo propio, él logró adquirir algunos bienes a título personal, y por eso él consideró que era la persona idónea para poder sacar avante al pueblo de Valle, participando en la política, en vista de que
Los políticos anteriores a él no habían hecho nada por su pueblo. Fue entonces como él decidió lanzarse a esa aventura sin pensar que eso le iba a ocasionar la muerte. A raíz de la muerte de Ángel, todos los familiares hemos tenido serias dificultades, amenazas, perseguimiento, al igual que lo tuvo él durante, estuvo en su campaña. Él sufrió infinidad de amenazas a muerte, únicamente porque, sin duda, él era un obstáculo en Valle para los demás políticos que bregaban en ese entonces. Quiero mencionar que Ángel Pacheco trabajó en campaña política porque él militaba en el Partido Nacional de Honduras y estaba trabajando para el movimiento Arriba Honduras, que lideraba en ese momento Ricardo Maduro Joyce. Ha sido una situación sumamente difícil para nosotros, los familiares, al pensar de que lo que él buscaba era un bienestar para el departamento y su pueblo, y aún más, cuando a través ya de 13 años después de suceder los hechos, no hemos recibido respuesta alguna de parte del Estado en el sentido de aplicación de la justicia. Mi persona, después de eso, he sufrido varias amenazas, atentados. Solicité aún en reiteradas ocasiones la protección del Estado, tanto para mi familia como para mi persona, y siempre fue ignorado, a pesar de que después de los hechos del asesinato de Ángel Pacheco, a petición del pueblo de Valle y por decisión del Partido Nacional y del licenciado Maduro en aquel momento, fui designado para que ocupase el lugar de Ángel Pacheco en el Congreso Nacional de la República. Es por eso que estamos el día de hoy acá en esta honorable corte para pedir una vez más justicia, porque eso es precisamente lo que siempre en el transcurso de todo este tiempo hemos, nosotros, los familiares de Ángel Pacheco, hemos solicitado al Estado. Reitero, no se nos ha dado respuesta en lo absoluto, en vista que el caso está en total abandono, en total impunidad, y por tal razón pedimos a esta honorable corte se emita el informe de fondo. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo les hablaré acerca de la investigación de los hechos. Respecto de la investigación que se hizo del señor Pacheco, cabe destacar lo siguiente. El 24 de noviembre del 2001, un día después del asesinato del señor Pacheco, se inició el proceso penal en la ciudad de Nacaome Valle. El 25 de noviembre, la Policía Departamental presenta ante el juez a los tres imputados presuntamente responsables del asesinato. El 30 de noviembre del 2001, en la audiencia de imputados, el juez decretó libertad provisional a favor de uno de los imputados y auto de prisión contra los otros dos. El 15 de octubre del 2002, la defensa de ambos imputados solicitó el sobreseimiento. El 13 de diciembre del 2002, el juez supernumerario revocó el auto de prisión decretado. El Ministerio Público recurrió la resolución.
El 3 de mayo del 2003, la Corte de Apelaciones confirma la revocatoria por considerar que no existen indicios racionales de quién o quiénes sean los autores del hecho. Los hermanos de Ángel Pacheco, Marlene Pacheco, Regina Pacheco y José Pacheco solicitaron el 6 de julio del 2004 la intervención de la Fiscalía de Derechos Humanos por considerar que se les estaba denegando el derecho a la justicia y presentaron denuncia contra los autores intelectuales del asesinato de su hermano. Como consecuencia de esta solicitud, se exhumaron los restos del señor Ángel Pacheco León para comparar muestras de ADN con las muestras de sangre encontradas en un afiche político. La diligencia no aportó evidencias significativas. Las muestras de ADN extraídas de la exhumación fueron luego destruidas. En el expediente administrativo del Ministerio Público, obra el informe remitido por el fiscal titular Osmin Alvarado Durán Paz, de fecha 1 de marzo del 2010, el mismo señala que la Dirección Nacional de Investigación Criminal hace ya más de 6 años desintegró el equipo que investigaba el caso, no interesándose posteriormente ni actualmente por resolver el mismo. Por tal motivo, las investigaciones han permanecido estancadas. El fiscal titular recomienda en su informe que se tome la decisión de asignar personal especial porque el mismo se volvió complejo con el transcurso del tiempo, requiriéndose, por lo tanto, un equipo de investigadores y técnicos, así como logística para poder avanzar. En su informe, el fiscal Alvarado considera improductivo enviar oficios a la Dirección Nacional de Investigación para que continúe con las investigaciones. De acuerdo a las revisiones periódicas practicadas al expediente investigativo en la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, como nuevas diligencias podemos encontrar que el 3 de octubre del 2010, el investigador Gustavo Alvarenga establece como sospechosos de la muerte de Ángel Pacheco León a Benjamín Cárdenas, diputado suplente, Manuel Antonio Vide, diputado en el momento de los hechos, y a los señores Héctor Efraín Estrada Castro, Salvador Cárdenas. Las declaraciones de Jimmy Javier Pacheco Ortiz, tomadas el 11 de abril del 2011, quien reconoce como actor material de los hechos mediante reconocimiento fotográfico al agente de policía Santos Lorenzo Mendoza. La última diligencia en el expediente de investigación fue practicada el 10 de octubre del 2014 por la fiscal Dunia Reyes, con el objetivo de tomarle la declaración a un testigo, pero este ya había fallecido. Le voy a ceder la palabra a la compañera Meria Gurcia, que está vía Skype, para que continúe con la violación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en este caso. Adelante, Meria. Gracias, buenas tardes. Los hechos antes descritos configuran violaciones a derechos humanos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por los cuales el Estado hondureño es responsable. La violación al derecho a la vida. Los estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos humanos reconocidos por la Convención. En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha referido expresamente al vínculo existente entre la violación del derecho a la vida y la carencia de una investigación efectiva, ya que una de las condiciones necesarias para garantizar efectivamente el derecho a la vida constituye el deber por parte del Estado de investigar las afecciones al mismo. La Corte ha señalado en este sentido que la obligación general de garantizar los derechos humanos consagrados en la Convención Americana contenidos en el artículo 1.1 de la misma contiene la de violaciones de derechos sustantivos que sean parados, protegidos o garantizados. En el presente caso, como lo argumentamos en el acápite relativo a los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, las autoridades judiciales que han adelantado la investigación penal iniciada por el asesinato de Ángel Pacheco León, han violado el deber de garantizar el derecho a la vida. Por lo pronto, valga resaltar algunas irregularidades respecto a las investigaciones que demuestran lo anterior. No obra en el expediente que la escena del crimen haya sido protegida mediante acordonamiento. El fiscal, que es el que dirige la investigación, no estuvo presente durante la investigación preliminar. Todo lo anterior ha conllevado a que después de 13 años del asesinato de Ángel Pacheco, la violación a su derecho a la vida no haya sido investigada de manera seria y exhaustiva y por ende no se haya sancionado a ninguno de los responsables de su muerte, incumpliendo el Estado con su deber de garantizar el derecho a la vida de la víctima. Por lo tanto, solicitamos a la Comisión declarar la violación al artículo 4.1 en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos por parte del Estado de Honduras en perjuicio de Ángel Pacheco León.
violación al derecho a las garantías judiciales y a la tutela judicial efectiva. El artículo 8.1 de la Convención Americana consagra algunos de los lineamientos básicos del debido proceso legal. En este sentido, dispone que toda persona tiene derecho a ser oída con la debida garantía y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley y en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. El artículo 25.1 de la Convención Americana reconoce que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o las leyes o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúan en el ejercicio de sus funciones oficiales. De acuerdo con la jurisprudencia interamericana, los estados partes están obligados a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones a derechos humanos, que deben de ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal. El artículo 8.1, todo ello dentro de la obligación general a cargo de los mismos estados de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos reconocidos en la convención. Las diligencias investigativas han sido realizadas por diferentes equipos, lo que ha impedido una información centralizada con una sola estrategia de investigación. No se observa en el expediente que los entes investigadores hayan formulado líneas de investigación a fin de confirmarlas o descartarlas, aun cuando tuvieron acceso a información que vinculaba a personas reconocidas como la fuente de la inseguridad de Ángel Pacheco León y que era notorio dónde se ubicaban. El Ministerio Público, no ha dirigido una investigación seria destinada a verificar o descartar su participación en los hechos. Aun cuando el Estado posee la capacidad de realizar vaciados telefónicos, no lo hizo para triangular las comunicaciones entre los presuntos responsables. Como consecuencia de la falta de investigación en la forma diligente, las amenazas se extendieron a la familia de la víctima que exigían una investigación eficaz y pronta. Los ataques incluyeron múltiples hechos, incluso penetraciones ilegales al domicilio de José Pacheco. Esas amenazas y agresiones tampoco han sido investigadas en su totalidad. 6 denuncias fueron presentadas ante la Dirección General de Investigación Criminal, pero se desconocen los resultados. Los principales sospechosos de los hechos del 23 de noviembre del 2001 no han sido vinculados al expediente judicial. En el caso concreto, las principales figuras políticas del país, que 2 meses después de los hechos asumirían la rectoría del Estado, expresaron su voluntad de exigir investigaciones serias y rápidas, el nombramiento de comisiones especiales de investigación con la participación de la familia. Sin embargo, en los primeros años, a la familia se le denegó el acceso al expediente. No se le brindaba información de los avances del mismo. Incluso su cuerpo fue exhumado y no fueron informados debidamente. Luego se destruyeron las pruebas científicas obtenidas de la exhumación y no se les informó la causa. Se ha configurado un retardo injustificado por cuanto a 13 años de la muerte de Ángel Pacheco no han habido sanción alguna para los responsables y las diligencias son mínimas. En este caso no es posible alegar que es complejo. Sus hijos fueron testigos del asesinato. No hay una obstaculización de parte de los familiares. Más bien estos han impulsado el proceso, pero lo que sí es que se evidencia es la pasividad de las autoridades responsables de la investigación para avanzar en el caso. Por ejemplo, desde el año 2002 que fueron sobreseídos en el expediente las 3 personas detenidas, permaneció inamovible y solo se reactivó cuando la Fiscalía Especial de Derechos Humanos en el año 2006 intervino a petición de los familiares. Aún así, el proceso es extremadamente lento. En razón de lo anterior, los peticionarios respetuosamente solicitamos que se declare que el Estado es responsable de la violación de las garantías judiciales y del acceso a una tutela judicial efectiva en perjuicio del señor Ángel Pacheco León y sus familiares, consagrados en el artículo 8 y 25, respectivamente, de la Convención Americana, en conexión con el artículo 1.1 de la misma. Violación de los derechos políticos de Ángel Pacheco León. En la mayoría de los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales se reconoce el derecho a la participación en asuntos públicos cuya titularidad recae en los ciudadanos como miembros de una comunidad política determinada, quienes pueden ejercitarlos en forma directa
o indirecta a través de su representante. Así, la Constitución de la República de Honduras, en su artículo 37, establece que son derechos del ciudadano elegir y ser electo, optar a cargos públicos. Por su parte, la Convención Americana, en su artículo 23.1, establece que el derecho a participar en la dirección de asuntos de interés público. Todo este reconocimiento normativo ratifica el rol fundamental que el respeto por los derechos políticos reviste para el fortalecimiento de las sociedades democráticas y el Estado de Derecho, en importancia esencial dentro del sistema interamericano que se relaciona directamente con otros derechos consagrados en la Convención Americana, como la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de asociación, y en conjunto hacen posible el juego democrático. En el presente caso, el Estado de Honduras tenía la obligación de generar las condiciones para que Ángel participara en sus actividades políticas en un ambiente sin violencia y sin hostigamiento y sin peligro, mediante la efectiva investigación y sanción de los responsables de los hechos por el denunciado previamente. Al no hacerlo y permitir la impunidad alrededor de su asesinato, provocó una violación el derecho a la participación política reconocidos en el artículo 23.1 de la Convención Americana. La Convención Americana, en su artículo 5, establece el derecho a la protección de la integridad personal también. En relación con los hechos del presente caso, los representantes consideramos que Honduras violó el artículo 5 de la Convención en perjuicio de Ángel Pacheco León por el sufrimiento infringido a raíz de las amenazas que fue víctima. Asimismo, se ha violado este derecho en perjuicio de sus familiares ante su asesinato y también por la falta de una investigación diligente en el caso. A continuación, presento a Marlene Pacheco, hermana de la víctima, para que relate a esta honorable comisión las afectaciones sufridas por su familia. Gracias. Honorable comisión, por esta oportunidad. Buenas tardes a todos. Voy a relatar en breves palabras parte de los daños que hemos recibido, gracias, que hemos tenido toda la familia a partir del asesinato de mi hermano. Pido disculpas porque esto me trae recordatorios de todo. Pido disculpas. Quiero hablar de verdad. A partir de la muerte de mi hermano, mi madre se ha visto muy deteriorada su salud. Ha sido muy difícil para todos pensar de que, aparte de que mi hermano había muerto, que lo habían asesinado, pensar que también el resto de la familia estaba corriendo peligro. Estaban siendo perseguidos, estaban siendo hostigados, especialmente mi hermano, mis sobrinos, los hijos de mi hermano. Toda la familia hemos estado en grandes peligros, inclusive nos vimos obligados a pedir ayuda aquí a los políticos de San Francisco, porque en realidad nosotros donde quiera que íbamos no encontrábamos ayuda para nada. Inclusive mi hermano pidió ayuda para él y no se le concedió. Mi madre ha sido totalmente, su vida ha sido destruida. La de todos. Para mí, Ángel Pacheco era como un padre. Si bien es cierto que él se metió a la política y nosotros nada queríamos, no queríamos que él se entrara a la política, cuando él me llama a San Francisco y me dijo, Marlene, yo me voy a entrar a la política, le dije, Ángel, no quiero que entres a la política, le dije, porque van a decir que lo que tienes es producto de la política. Me dijo, no, me dijo, ya me han hecho 3 auditorías. Bueno, seguimos con otra conversación. Otro día fuimos a Honduras y le dije yo, Ángel, ¿por qué andas trabajando tanto en esto? ¿Por qué te andas quemando tú que te cuidas tanto? Y me dijo, porque él iba platicando que hasta los cerros se subía a darle comida, a llevarle comida con los muchachos que lo estaban trabajando con él, a llevarle comida a la gente ahí. Y le dije yo, pero la gente no te va a agradecer. Dijo él, ¿sabes? Esta gente sí agradece. Y esta gente no tiene una tortilla para comer. Entonces yo encontré el sentido del hecho de que por qué él estaba ahí. Le dije, entonces a partir de ese momento nosotros le dimos a él el apoyo. Sin embargo, él pues, aparte de cosas, él nos ocultó por el hecho de que nosotros no queríamos que supiera él, a mí que supiéramos que él entrara a la política.
Entonces, él no tuvo tanta confianza con nosotros, los familiares. A todos ha sido, todos estos años ha sido, aparte de haberlo perdido a él, estar pendientes que podemos perder a otro familiar. Perseguidos, mis sobrinos en la universidad, todo, y saber de que no teníamos ninguna ayuda de nadie. Gracias. Very briefly, we're out of time, and so I wanted to make sure we could hear the response from the state to the very specific requests which you have made and allegations which you have made. Could we have an opportunity to hear from the state, and then afterwards the petitioners could have an opportunity to respond? So I wanted to thank the representatives of Mr. Pacheco and his siblings who have joined us today, and to give the Attorney General the floor on behalf of Honduras to respond to the arguments which have been presented. Gracias, Presidenta. Saludo a los peticionarios, las familias, don Ángel Pacheco León, especialmente a sus hermanos que están aquí con nosotros. Pues hemos escuchado atentamente su posición y la de la comisión respecto de la denuncia que fue admitida por esta misma comisión, y queremos manifestar de que efectivamente la muerte de don Ángel Pacheco trajo dentro de la fila del Partido Nacional, a los que pertenece don José Pacheco también, luto en toda la familia del departamento de Valle, y fue así pues como el mismo partido hizo la sustitución ante el Tribunal Nacional de Elecciones en la candidatura de don Ángel Pacheco a don José Pacheco, y él desempeñó el cargo de diputado del periodo 2002 al 2006. Entiendo que así fue, ¿verdad, don José? Este caso ha envuelto una serie de dificultades por la complejidad que ellos mismos han manifestado. Sin embargo, el Estado realizó una serie de investigaciones y las sigue realizando, que voy a planteárselas para que las tomemos en consideración. Diligencias investigativas y acciones judiciales realizadas. A partir de la fecha en que ocurrieron los hechos, se iniciaron las diligencias investigativas por parte del Ministerio Público. Pues a raíz de la declaración rendida por el hijo, Jimmy Javier Pacheco, se les dio detención y fueron puestos a la orden de la autoridad competente de los señores Jerry Roberto Maldonado, Héctor Efraín Estrada Castro y Alberto Vigil Espinosa, en fecha 27 de noviembre del 2001, por el delito de asesinato en perjuicio de Ángel Pacheco León, decretándoseles por parte del juzgado de letra seccional de Nacaome, departamento de Valle, en fecha 30 de noviembre del 2001, auto de prisión contra los señores Héctor Efraín Estrada Castro y Alberto Vigil Espinosa, dejando en libertad provisional al señor Jerry Roberto Maldonado. Sin embargo, finalmente se le revocó el auto de prisión dictado por falta de mérito, siendo sobreseídos, ya que el único testigo presencial de los hechos, Jimmy Javier Pacheco, hijo de la víctima, no reconoció en audiencia de confrontación a los imputados como partícipes del hecho. Es hasta el 6 de julio del 2014, 4 años después de haber sucedido los hechos, que la hermana del ofendido, señora María Regina Pacheco León, interpone denuncia ante Fiscalía Especial de Derechos Humanos, el cual inmediatamente retomó las diligencias investigativas relacionadas a la causa del señor Ángel Pacheco León, entre las que cabe mencionar declaración de los sospechosos, declaraciones de los testigos de referencia, exhumación del cadáver, dictamen extendido por el laboratorio de genética forense, se tiene registro de los vehículos a nombre de las personas que los familiares indicaron como sospechosos. Se remitieron los indicios encontrados en la escena al laboratorio de criminalística forense, pero no existen armas para hacer comparaciones. Se realizaron inspecciones a la pieza judicial de mérito.
Se realizaron inspecciones a los archivos de la Policía Preventiva y de la Dirección Nacional de Investigación Criminal a fin de obtener información adicional sobre el hecho investigado. Se cuenta con el detalle de llamadas del número telefónico de la víctima. Dentro de las diligencias de investigación se realizó la exhumación del cadáver del señor Ángel Pacheco León, la cual fue solicitado por el fiscal especial de Derechos Humanos en fecha 10 de agosto del 2005. La misma fue con el objeto de hacer análisis de ADN y determinar el RH que permitiera realizar comparaciones con los residuos encontrados en las investigaciones, por lo que son enviados 7 indicios a los laboratorios de genética forense. Estos residuos incluyen rastros de sangre encontrados en un afiche político y restos óseos. Después de ser analizados todos los indicios, se da el dictamen donde se establece que el perfil genético encontrado en el afiche no corresponde al perfil genético del señor Pacheco León. Después de las investigaciones realizadas, se ha logrado establecer que el autor material del delito podría ser un miembro de la Policía Nacional Preventiva, del cual se obtuvo padrón fotográfico y se citó al señor Jimmy Javier Pacheco, único testigo presencial, para que hiciera el reconocimiento al mismo, manifestando que se le parecía a la persona que dio muerte a su padre, pero no lo reconocía un 75%. O sea que existe la posibilidad, pero no la certeza, ya que no está totalmente seguro. En fecha 13 de diciembre del 2013, el coordinador regional de fiscales de la zona sur solicitó a la Dirección General de Fiscalía que se asigne un equipo especializado al tratarse de un caso complejo, pues no existen aún los elementos de prueba que permiten identificar a los autores ejecutivos como inductivos de dicho crimen. En marzo del 2014, personal de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos realizó gira a Choluteca y Nacaome, donde se realizaron las siguientes diligencias: inspección al libro de control en casos de homicidios de la Dirección Nacional de Investigación, donde el caso se encuentra registrado mediante denuncia 1605-2001 de fecha 24 de noviembre del 2001. Entrevista con el abogado Osmín Alvarado Durán, fiscal que tiene asignado el caso en esa ciudad de Choluteca, referente a las investigaciones realizadas y algunos aspectos a considerar. Inspección al libro de control de denuncias del 2002 a 2003 de la Dirección Nacional de Investigación Criminal de Nacaome a efecto de verificar el seguimiento que se le ha dado al caso. Solicitud de informe al inspector de policía Juan Anteportán Martínez, coordinador de la DNIC de Nacaome, sobre el estado del caso. Declaración del testigo José Félix Torres Núñez. Entrevista con la señora Santos Clara Jiménez en las oficinas de la DNIC. No firmó declaración por manifestar tener temor a su vida y la de su familia. Inspección en el juzgado de letra segundo de Choluteca, el expediente 02-2005. Declaración del testigo Pedro Canales Flores. Se procedió a citar nuevamente en legal de debida forma en condición de testigo al señor José Félix Torres Núñez para que compareciera a las oficinas de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos el día 4 de abril del 2014 a las 9 a.m. Sin embargo, no compareció, indicando al señor Torres vía telefónica que no podía presentarse a la citación por problemas de salud y económicos, pero que no se le niega a colaborar en el presente caso. Se procedió a citar en legal y de forma en condición de testigo al señor Juan José Quiroz para que compareciera a las oficinas de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos a rendir una declaración el día viernes 4 de abril del 2014 a las 9 a.m. Sin embargo, el señor Quiroz no se presentó a la cita programada, desconociendo los motivos. En vista de la solicitud realizada por el señor José Pacheco, hermano del ofendido, en el sentido de ampliar la declaración del señor José Félix Torres, quien reside en la ciudad de Nacaome, departamento de Valle, personal de la Fiscalía de Derechos Humanos se dirigió a dicha ciudad. Una vez ahí presentes en la casa de habitación del señor Torres, se informó por parte de su esposa y nuera que él había fallecido el 24 de julio del 2014. El presente caso sigue en estado de investigación. Sin embargo, por el tiempo transcurrido y la complejidad del mismo, se está considerando su inclusión en la lista de casos que están a cargo de equipos especiales de investigación. Este es el informe que tenemos, señora presidenta. Muchas gracias. Le cedo la palabra al señor Roberto Ramos Bustos, que también tiene información adicional al caso. Bien. Muy buenas tardes, honorables miembros de la comisión, distinguidos compatriotas. Lo que recién acaba de expresar el señor procurador ha venido a demostrar y se mantiene aún como un compromiso y responsabilidad estatal el continuar con las investigaciones en la búsqueda de la verdad sobre lo acontecido y sobre todo el castigo a los responsables de este lamentable hecho. Ahora bien, si bien es cierto que han transcurrido
prácticamente 12 años desde que ocurrió esta situación, el Estado no puede evitar tampoco manifestar que, dada la complejidad por la naturaleza de este caso, haber encarado una serie de circunstancias y situaciones diversas que han dilatado la fase de la investigación y que han impedido, por consiguiente, proseguir con la judicialización del caso. Sin embargo, ante los inconvenientes surgidos y que han sido en alguna medida y forma expresados por los peticionarios, es impostergable que a estas alturas, con el propósito de alcanzar un resultado que satisfaga el interés de ambas partes, se propone una reunión a efectuarse lo más pronto posible en Tegucigalpa con los operadores de justicia a efecto de procurar acordar una salida que nos permita avanzar o bien lograr una solución de este caso. Ese es el objetivo, puesto que el Estado reconoce su responsabilidad de coadyuvar a obtener un resultado satisfactorio en pro de la víctima y de sus familiares. Muchas gracias. Thank you very much. I wanted to first give the floor to my colleagues, having had an opportunity to hear from the petitioners and the state in response, to offer any questions that they have in relation to this particular case. Commissioner Roscoe. Sí. Gracias, Presidenta. También expreso mi agradecimiento al la y los peticionarios, así como mi solidaridad a doña Marlene Pacheco por su participación en esta audiencia. Lo mismo saludo la presencia de la digna delegación del ilustre Estado de Honduras. Con independencia de lo que pueda considerar los peticionarios respecto de lo que ha manifestado la delegación del Estado en cuanto a alguna posible reunión posterior, teniendo en cuenta el objeto de la audiencia pública, aprovecharía este espacio para formular algunas preguntas que permitieran a la Comisión Interamericana tener mayores elementos para relacionados con el caso que tenemos bajo análisis. Advierto que el Estado, a través del señor procurador, nos hace referencia de cómo actuó a partir del lamentable fallecimiento de don Ángel, pero yo quisiera también, si nos pudieran precisar y ambas partes, siguiendo un poco atrás, ¿verdad? Y porque se hace referencia a una serie de amenazas que también amenazas de muerte precisamente relacionadas con a don Ángel Pacheco, y le consultaría si estas amenazas fueron denunciadas ante alguna autoridad, las amenazas previamente. Si esto es así, ¿cuándo fue que se denunciaron tales amenazas y cuál habría sido la respuesta del Estado frente a las denuncias? Si adoptaron algunas medidas de seguridad, si una vez que se hicieron, primero preguntaría si las amenazas que se formularon a don Ángel Pacheco fueron denunciadas ante la autoridad. Y de haber sido así, si la autoridad efectivamente, ¿cuál fue su respuesta por parte del Estado? Y si se habrían adoptado alguna medida de seguridad o de algún otro tipo respecto de don Ángel Pacheco. Y si también, si se iniciaron investigaciones a partir de la denuncia de las amenazas, ¿verdad? Y si esto hubiese sido así, ¿cuál sería el estado procesal en que se encontrarían precisamente la investigación, me refiero, relacionada con las amenazas? Nos queda
clara la referencia a partir del lamentable fallecimiento. Y también cuando consultaría, toda vez que se estaría llegando a una conclusión de que estaría involucrada en la, como responsable, un agente de la policía, le consultaría al Estado cómo se estaría investigando, cómo se estaría desarrollando este tipo de responsabilidad con relación al autor material, que reitero, según nos manifiesta, se considera que habría sido un agente de la policía. Gracias, presidenta. Commissioner Vanucchi. Gracias, presidenta. Muy breve, solo para agradecer la solicitación de esta audiencia, la presencia del Estado y saber cómo reaccionan los familiares que también aquí reciben nuestra solidaridad. Una curiosidad personal que no he ubicado aquí, la edad del hijo que fue testigo, cómo está la situación de él con esa, la vivencia de ese trauma de vida, y cómo reaccionan a las últimas palabras de la representación del Estado que proponen una mesa de diálogo en búsqueda de una solución. Gracias. Deputy Executive Secretary. Gracias, señora presidenta. Tres preguntas, tres consultas para las dos partes, de ser posible. En primer lugar, los peticionarios se han referido a amenazas contra los familiares de la presunta víctima, y sería útil para la comisión entender un poco mejor las circunstancias de las amenazas, si hay indicios en cuanto a las posibles fuentes de las amenazas, y si es una situación que ha, si es una situación que ha continuado en el tiempo, si ha sido sostenida, periódica, algo sobre las circunstancias sería muy útil. La segunda consulta es en relación con la destrucción de las muestras después de la exhumación, y es si las partes podrían explicar un poco mejor las circunstancias, por qué fueron destruidas las muestras. Y la última consulta tiene que ver con el expediente judicial. En la comisión tenemos las actuaciones principales del expediente hasta 2012, y sería muy útil recibir los últimos dos años en las actuaciones principales. Muchas gracias. Thank you. I had one query about the exhumation. I wasn't completely sure what information the state was providing us in relation to the exhumation. And I thought I heard that the DNA samples didn't match, but I wasn't sure who the Attorney General was referring to, whether it was the Mr. Pacheco Leon or someone else. So I just wanted clarity on the question of the exhumation and the evidence gleaned from the exhumation. I also noted the indications from the state at the end of its presentation about wishing to solve the case. I'm suspecting the state is acknowledging substantial delays in achieving a meaningful investigation into the matter. And we have received information from the petitioners relating to certain irregularities in the conduct of the investigation at the early stage. I wondered if the state was actually interested in pursuing a friendly settlement with the petitioners. If so, the commission can offer its offices to facilitate further discussions between you. But I also would welcome more clarity on the state's understanding of the delays so far.
I understand that you wish to resolve the matter, but it may be that you're also accepting an unreasonable delay in attempting to resolve the question of who is responsible for the killings of Mr. Pacheco. Can I give the floor back to the representatives of the petitioner to ask any additional questions, to make any observations based on the information the state has provided for a few minutes? Después de 13 años de absoluta impunidad en el caso que nos ocupa, hablar de interés por seguir investigando casi es una ofensa más que lesiona a los familiares. Y desde luego nosotros quisiéramos hablar un poquito en el contexto que se dieron los hechos en cuando el caso de Ángel Pacheco. Para esa fecha, el COFADE registró 651 violación de derechos humanos, de las cuales 42 eran amenazas a muerte contra activistas sociales. Y en el 2013, el COFADE registró 70 ataques por razones políticas en el marco de las elecciones primarias y las generales. De estos ataques, 39 asesinatos ocurrieron contra candidatos de elección popular. Asimismo, una vez pasadas las elecciones, 11 personas destacadas en sus partidos fueron asesinadas. Esto se los coloco para el contexto, que ustedes evalúen el contexto que se dieron y el deterioro de la misma situación política. Nosotros creemos, como representantes de las víctimas, que se han mantenido en el tiempo las amenazas. No solo es la inexplicable negligencia del Estado para investigar el hecho sucedido, sino la continuidad de hostilidad, amenazas a muerte y hasta asesinato y muerte de uno de los miembros, un hermano de Ángel Pacheco, porque esto creo que no se ha colocado acá. Entonces, ha habido una persecución continua, más que demostrar el Estado que está interesado en proteger la vida de los familiares. El señor Pacheco León, José Pacheco, ha denunciado reiteradas amenazas a muerte. Ha solicitado ayuda donde debe solicitar en el tiempo que se le dieron las amenazas, y la respuesta en materia de que le dieron algunos encargados de la seguridad es que no se tenía personal para poderle asignar a él. Entonces, sí, es una situación de indefensión absoluta, y me parece también falta de respeto hacia los familiares de las víctimas pensar que se puede llegar a un arreglo amistoso. Más bien, yo quisiera solicitar que el caso a la Honorable Comisión haga el informe de fondo, porque han transcurrido 13 años, la acción ha sido más que eminente de parte de los peticionarios y de los familiares para obtener justicia, y la negación ha sido absoluta. Y más aún, pido y solicito a esta Honorable Comisión que haga lo posible para generar las medidas de seguridad tanto a la familia, al hermano de Pacheco, como a la familia en su totalidad. Son reiteradas, insisto, las amenazas, y me parece que el Estado también debería, o la representación del Estado aquí presente, debería decirnos con claridad qué es lo que quieren. O sea, qué es lo que proponen ante un caso de eminente impunidad, como tantos otros casos que se han generado y se dan en el país. Thank you very much, Honorable Attorney General. The floor is yours. Gracias. Escuchamos a los peticionarios
manifestar que han recibido constantes amenazas, bueno, tal como también hizo las preguntas al comisionado Orozco. Nosotros quisiéramos que nos facilitaran más bien la información, dónde interpusieron las denuncias, con qué número de registro, para nosotros darle el seguimiento respectivo, porque hasta este momento tenemos el conocimiento de las denuncias reiteradas y no sabemos si las interpusieron oportunamente para realizar las investigaciones y sancionar a los responsables, o si las amenazas responden igualmente por el caso relacionado o puede ser por otras circunstancias. A nosotros nos interesa como Estado la información de los números de denuncia, ante qué autoridad, para darle el seguimiento y obviamente castigar en el caso de las amenazas a los responsables de las personas que lo están realizando una vez que se realizan las investigaciones pertinentes. En cuanto a lo que manifiesta el COFADE a través de doña Berta, nosotros quisiéramos dejar plasmado que el Estado va a seguir investigando el caso. Ahora tenemos grupos especializados de investigación dentro del Estado que podemos darle el seguimiento respectivo. Y hasta, entre tanto, pues solicitarles a la Comisión que no emita el informe de fondo mientras que no avancemos un poco más en las investigaciones, puesto que se ha retomado el caso precisamente en este año 2014, a raíz de la gestión que han hecho los mismos peticionarios y el interés que el Estado mismo ha estado dando al caso. Y ahora, pues, el Estado, de alguna forma, tiene algunos equipos que pueden llegar hasta darle seguimiento a las investigaciones y la posible sanción de los responsables. En cuanto a lo que manifiesta la comisionada presidenta Tracy, que dentro de investigaciones realizadas se practicó la exhumación del cadáver del señor Ángel Pacheco León para hacer el análisis de ADN y la comparación con las manchas de sangre que fueron encontradas en un afiche político y restos óseos. Lógicamente, después de haber hecho el análisis comparativo de las muestras de la exhumación y la muestra encontrada en el afiche político y no resultaron compatibles, entonces la diligencia investigativa no aportó nuevos elementos al caso como para que fuera determinante para encontrar el responsable. Entonces, a eso se refería la investigación esta de la exhumación, compararlo con la muestra de sangre encontrada en el juicio político, y una vez que fue negativo el resultado, pues, por esa razón, se determinó de parte de los miembros de Medicina Forense que no eran compatibles la muestra obtenida en la exhumación como la muestra de sangre obtenida en el afiche. Y con lo de las amenazas que manifiestan recibir, estamos en la plena disposición de poder darle el seguimiento respectivo si ustedes nos manifiestan, aunque te quede autoridad y el número de la denuncia, para tomar cartas en el asunto. Y podemos dictar las medidas de seguridad correspondientes también, si fueran las necesarias. Thank you very much. Thank you to the petitioners and to the state. The commission does take careful note of the time that it has taken to resolve the question of who is responsible. We do take note of the petitioners' response and the request and the specific request in relation to the resolution of the merits report in relation to this case. We have heard from the state, and we have asked follow-up questions. We certainly would welcome if there's additional information in relation to the case
which can assist us in preparing the merits report. That's the stage at which the commission is, and that's what I wished to assure the petitioners. Could we take that point after? Can I give you 30 seconds, Berta? Muchas gracias. La señora Mary Agurcia quiere participar para andar. Adelante, Mary. Gracias. Solo reiterar a la comisión que emita su informe de fondo en el caso que nos ocupa y por el otro decirle al Estado que de alguna manera está faltando a la verdad con respecto a las denuncias presentadas. Marlene Pacheco no presentó la denuncia hasta en el año 2006. La denuncia fue presentada por la familia Pacheco 4 días después de los hechos. El 27 de noviembre del 2001 la presentó ante la coordinación del Ministerio Público en la Caome Valle. Por otro lado, en el 2006 lo que Marlene Pacheco presentó fue una petición a la Fiscalía de Derechos Humanos denunciando que el Estado de estaba denegando la investigación, o sea que los entes investigadores no estaban siendo diligentes en el proceso de investigación, y es así que se reactiva de alguna manera las investigaciones. Las denuncias que el Estado está solicitando con su número obran en poder del Ministerio Público, obran en poder de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, y por el tiempo no podemos darle en este momento todos los números, pero sí le indicamos que están en sus departamentos de investigación, que perfectamente los investigadores que tiene el Estado puede recurrir a todos estos, y los muestro acá, todas las denuncias que han sido presentadas por las amenazas y las inseguridades que está enfrentando la familia. Eso por un lado. Por el otro, sí, yo reiteraría. Can I ask you to wrap up in a few seconds? Given the delays we have in the hearings, we're already at the end of this hearing. So can I give you a 10 seconds to offer your last thoughts? The Commission is happy to receive the additional information afterwards. I think this is a technological challenge, but I think we got the very clear message from the petitioners that there's available information in relation to the threats, Attorney General, and I'm hopeful that immediately after some of that information can be shared, and also that the Commission can be apprised of it to ensure that the brother and sister of the deceased and the victim are afforded the protection which they deserve to ensure their own welfare in the context of the threats allegedly made against them. Can I thank you all for the information you provided to the State Attorney General? 30 seconds. Sí, solo para confirmar que nos podemos reunir en las próximas semanas, si ellos lo desean, para verificar lo de las amenazas y, si es necesario, las medidas de protección. Con mucho gusto el Estado accede a ello, siempre y cuando tengan relación con el caso que se investiga, porque habría que ver esa parte también. Thank you for the commitment, Attorney General. Thank you all for participating in the hearing.